Buenas tardes a todas y todos. Eh, soy Juan José cuéllar Bienvenidos a esta charla sobre la vorágine. Eh, muchas gracias por conectarse. Eh, las y los invitamos a escribir en los comentarios desde dónde nos están viendo. Eh, acercando a Bogotá con Manaus, los llanos con el Putumayo, el Huila con Nueva York, la vorágine es una novela de una alucinada racionalidad que nos hace oír los murmurios de la selva a través de la narración de los horrores del capitalismo en la región orinoco-amazónica. Para celebrar el centenario de la aparición de la novela, en esta charla introductoria nos preguntaremos quién era José Eustacio Rivera y cómo era visto por el mundo letrado bogotano, de qué manera su contexto histórico y literario alimentó su obra, de qué formas la vorágine como espiral que engulle le dio forma a nuestra manera de entender la región orinoco-amazones, a pesar de los deseos del propio novelista, y por último, en estos tiempos de crisis climática, nos preguntaremos de qué manera esta novela nos lleva a entender de otra manera nuestra relación con la naturaleza. Para esto, nuestro invitado del día de hoy es Felipe Martínez Pinzón, profesor asociado de, en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Eh, hola, Felipe, ¿cómo está? Hola, Juan José, mil gracias por esta invitación. Eh, no, eh, quería contarle, pues, Felipe... En primer lugar, agradecerle por estar eh, aquí eh, compartiendo con la Biblioteca Nacional sobre el libro La vorágine que en 2024 está cumpliendo 100 años y que desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se viene una gran programación enfocada en esta, en esta novela. Y pues qué, qué, qué honor poder escucharlo hablar sobre, sobre este libro. Entonces, Felipe, pues la palabra es toda suya. Muchas suerte. Mil gracias Juan José y gracias a la Biblioteca Nacional por la invitación, en especial a su directora Adriana Martínez Villalba, al Ministerio de las Culturas, en cabeza de Juan David Correa y a todo este equipo que está trabajando tan tan fuertemente en las celebraciones del centenario de la Vorágine. Eh, en especial a Lucía también, a Lucía Forero y a Juan José Cuellar por el apoyo técnico y por la invitación para hacer esta charla posible. Eh, He sabido por Lucía que la Biblioteca Nacional ya ha estado eh, muy activa en la programación para la celebración del centenario de la Vorágine en diferentes lugares. He seguido de cerca la, la serie de conferencias eh, que se dieron en la Universidad Nacional, en alianza con la Biblioteca Nacional, tituladas Nación Vorágine, absolutamente fascinantes. Están en YouTube, también se las recomiendo para que las visiten. Eh, también la Biblioteca Nacional estuvo... Eh, en asociación con la Phil Vorágine en el Huila, haciendo un homenaje a, a la novela en el lugar de nacimiento de José Eustacio Rivera. Bueno, con, con Juan José también los invito a dejar dudas, comentarios, preguntas, saludos en el chat, acá yo lo estoy viendo, al final de la charla, que tomará unos 40 minutos, recuperaremos ojalá la mayor cantidad de ellos para entrar en diálogo con todos ustedes. Eh, bueno, cuando me hicieron la invitación, eh, Lucía me, me instó a que la pensara desde un lugar introductorio eh, para continuar la conversación que va a ganar más eh, digamos más, más aires en el 2024 con el, con el año del, del centenario ¿no? entonces la, la, estru la estructuré pensando, pensando desde un ángulo introductorio a partir de tres partes la primera me eh, tendré en, en el autor, en José Eustacio Rivera quién era Rivera y cómo era visto por el círculo letrado bogotano. Eh, ahí vemos las, las tres preguntas eh, y una foto de Rivera eh, en 1917. Parece muy cachaco, como diríamos, o como se diría también en su momento, de, de camisa, chaleco y corbata, muy cachaco. Y en la segunda parte será detenerlos un poco en la obra, ¿no? ¿Cómo, cómo se alimenta de su contexto histórico y literario la obra y de qué manera esta novela... Eh, tiene la necesidad de influir en su presente de 1924. Y por último, ojalá nos dé tiempo, entrar en la actualidad, ¿no? en la vorágine hoy y de qué maneras eh, la, la vorágine ha cambiado y es una novela que nos habla sobre nuestro presente y las maneras en que nos podemos relacionar con la naturaleza en momentos de crisis climática. Bueno, uno, Rivera como autor. Eh, Juan José, si podemos pasar a la siguiente, gracias. En 1918 aparece este libro que vemos en pantalla llamado Colombia Joven del escritor bogotano Luis Edardo Nieto Caballero. Allí Nieto Caballero recoge una plana de 100 notabilidades jóvenes, es un álbum de microbiografías de escritores, políticos, científicos que componen lo que hasta hacía pocos años se había comenzado a conocer como la generación del centenario o los centenaristas. A pesar de ser una lista que celebra solo jóvenes masculinidades, a diferencia de otras, toma nombres de buena parte de la geografía del país y da cuenta de la diversidad de profesiones, no únicamente en las letras, mostrando la vasta esfera de intereses de esta generación llamada la generación del centenario. De acuerdo con Nieto Caballero, estos jóvenes, y lo cito a él, empezaron a hacerse conocer unos años antes o unos años después de la gran fecha, se refiere a 1910, el centenario. Y entonces tenían entre 20 y 40 años, eh, eh, lo cual para Luis Eduardo Nieto Caballero, por una parte, le daba eh, grandes esperanzas sobre el futuro del país. Este era un grupo de personas que iban a hacer el futuro de Colombia y, por otro, mostraba la energía y la multiplicidad de funciones que cumplían tanto escritores como músicos, como pedagogos, científicos, médicos que componían la generación del centenario. Entre estos, son, entre estos nombres figura, evidentemente, la persona que hoy nos trae a esta cita, que es el intelectual huilense José Eustacio Rivera, nacido en San Mateo, hoy la población de Rivera, en honor um, al poeta, eh, nacido allí en 1888 y muerto a la edad temprana edad de 40 años en Nueva York en 1928. Cuando Nieto Caballero hace esta compilación de Rivera, tiene 30 años. Eh, y es visto por el escritor bogotano como, y pongo una cita acá, como un Thoreau, ¿no? Se refiere con ello a Henry David, eh, David Thoreau, que es un escritor eh, de Nueva Inglaterra, desde donde les estoy hablando yo, que es uno de los fundadores de la no ficción sobre la naturaleza, ¿no? De la escritura que llamaríamos hoy ecológica. Y continúa. Eh, Nieto Caballero describiendo en este tono a Rivera, cantor robusto de los trópicos en cuya alma hierve la fuerza de la raza. La raza era una palabra que en la época denominaba a pueblo, ¿no? Se usaba como sinónimo en ciertas instancias con la palabra pueblo. Alguien, continúa Nieto Caballero, que ha estado en contacto, tan en contacto con la naturaleza que fácilmente se le puede imaginar de visita en las cavernas terribles, dialogando bajo las ceibas con los pájaros que han hecho su nido entre las ramas, amonestando a los peces como un taumaturgo medieval, observando cuidadosamente la piel de los reptiles. Hasta acá va la cita. Esta temprana monumentalización de Rivera, piensen ustedes que no tenía 30 años Rivera, es, pues antes de que publicara su primer libro, único libro de poemas tierra de promisión, y antes inclusive de que empezara a escribir La Voraje en, mil, en 1922, nos habla por una parte del gran impacto que ya había tenido Rivera en el público literario bogotano. Eh, Rivera había comenzado a publicar poemas tan temprano como 1907, pero la cita también nos habla un poco de esa fascinación casi exotista. ¿No? Lo ven a Rivera como alguien que está en contacto muy próximo con, con la naturaleza, como esta especie de, de idealizado provinciano cuyo origen rural le da un acceso a unas verdades mayores sobre el mundo de la naturaleza. Eh, como otros hombres del centenario, Rivera fue un hombre de búsquedas. Tuvo muchísimos roles en su vida. Fue educador, fue abogado, fue poeta, dramaturgo, viajero. Polemista, parlamentario, novelista y editor. Acá un poco he organizado estas diferentes facetas de él en orden cronológico, pero de muchas maneras se hilvanan unas con otras. Y nos habla esta ingente actividad de Rivera de alguien que quería servirle mejor a la patria, ¿no? Esta servirle mejor a la patria es una de las frases que usa el propio Neto Caballero al describirlo. La actividad frenética a la que se abocó la generación de Rivera se debió a la experiencia y a la conciencia de un país destruido por la Guerra de los Mil Días, una guerra que, como ustedes recordarán, comienza en 1899 y va hasta 1902. Una generación también desmoralizada por la pérdida de Panamá en 1903, pero también galvanizada por ella, es decir, despertada por, esta, por este deshonor republicano, llamémoslo. Pero. También una generación movilizada por un optimismo apalancado en el auge del café en las primeras décadas del siglo XX que les hacía, que les hacía contemplar que el futuro iba a ser más auspicioso que el pasado de guerra del cual emergía. Eh, Juanjo, ¿nos pasas a la siguiente, por favor? Acá a mí me gusta eh, traer esta, esta cita de Armando eh, Solano, otro centenarista contemporáneo. a... Um, a Rivera, pero a diferencia de Rivera Boyacense, que en una conferencia de 1927 en la Universidad Externado de Colombia reflexiona echando la vista atrás sobre, la, sobre su generación, sobre la generación del centenario, y dice que fue una generación que quiso organizar la unión sagrada, borrar las fronteras que dividen los partidos, nacionalizar las instituciones, silenciar las disputas religiosas, desterrar... El ejercicio del pretorianismo levantisco, purificar las finanzas, eliminar los pleitos con naciones vecinas y reconciliar a las clases sociales. Esto es algo, como veremos, que realmente guía a Rivera en su ejercicio poético, político e histórico. Entonces, las preocupaciones de los centenaristas son las siguientes: era. Preguntarse, y esto lo ha dicho el profesor Carlos Páramo de forma muy elocuente, se preguntaban qué era Colombia al cabo de 100 años de existencia. ¿Había logrado configurarse como nación política y culturalmente? ¿Conocía siquiera sus límites? Como a pocas generaciones en la historia de Colombia, a la suya le tocó vivir y liderar los cambios más radicales hasta entonces. Juanjo, ¿me pasas a la siguiente, por favor? Eh, acá. Eh, la vorágine está llena de mapas y a mí me, me gusta mucho mostrarlos porque nos nos ponen los pies un poco en la tierra, como quería Rivera. Eh, Rivera era hijo de una familia con una pequeña hacienda ganadera en el hoy departamento del Huila. Había visto de niño de primera mano la guerra de los mil días en la batalla de Matasana y de adulto se hizo consciente al reportar desde, desde el Caquetá y visitar los llanos y luego la Amazonía de que el futuro que se pensaba estar acariciando en las ciudades era una mentira construida sobre la olvidada realidad de la mayoría del territorio nacional. Eh, tendemos a olvidar que Rivera fue eh, un periodista que reportó desde Florencia, Caquetá, acerca de los desmanes que sufrían los peones eh, caucheros y colonos colombianos en, um, en lo que es hoy el Putumayo. Como otros centenaristas, el propio Rivera vivió en carne propia el proceso de urbanización. De la posguerra de los mil días, él mismo se trasladó de Neiva a Bogotá, pero nunca perdió de vista su conexión con el mundo rural, sabiendo siempre que el Huila está más próximo al piedemonte amazónico que a la meseta cundiboyacense, pero que ambas están más cerca de lo que parece del mercado global. Eh, estos mapas que les estoy compartiendo es para que veamos la proximidad entre el Huila eh, y el Caquetá, el Putumayo, eh, como veremos, estaba entonces en disputa con el Perú, eh, y eso es parte de los acicates, ¿no? de los estímulos que tiene Rivera para volcar la mirada nacional sobre esos territorios del sur, ya que es un hombre eh, que creció con el fantasma de la pérdida de Panamá y veía que había posibilidades de perder otros territorios en otros lugares fronterizos del país. Y el mapa que les comparto a mano izquierda, que les muestra el dramatismo de la geografía colombiana al, al mostrarnos los Andes en, riel, en relieve, eh, nos muestra un poco hacia el sur que la frontera no había... No tenía la forma que tendría después. Es decir, este es el mapa que conocía Rivera, un mapa cuya frontera sur era más o menos evanescente, opaca, donde el Perú y, el, y Colombia y el Brasil se mezclaban sin que el trapecio amazónico existiera como tal todavía. Muy bien. Entonces, los. Ah, gracias, Juanjo. Acá vemos un mapa, tal, el mapa político que conocemos hoy eh, de Colombia. Es un mapa que nunca vio Rivera, es un mapa que eh, se vendría a consolidar en 1928 eh, el mapa que conocía Rivera y al cual afectivamente pues, se sentía atraído, es decir, la, la, la afección que uno crea. La afectividad que producen sus formas geométricas. Acá el mapa de 1912 de Colombia tiene una frontera sur muy diferente a la de hoy en día. Y fíjense ustedes que a pesar de haber perdido Panamá en 1903, el mapa de 1912, antes del tratado Rutia-Thompson, con el cual Colombia zanjó las diferencias con Estados Unidos y reconoció la independencia panameña, Panamá sigue apareciendo en 1912, lo cual les muestra el trauma. Eh, Panamá era una especie de miembro fantasma que se sentía como parte de la nación, pero en verdad no existía eh, como parte de ella. Eh, estos desplazamientos. Ay, Juanjo, gracias. Sí, pasa a la siguiente. Eh, este, esta caricatura del genial Ricardo Rendón me parece que da eh, desde el humor en el clavo, ¿no? En 1928, cuando se ratifica el Tratado Lozano Salomón, es cuando. Eh, Colombia misma se mira en el espejo y no se reconoce o reconoce eh, ese apéndice más feo que me han dejado, dice Ricardo Rendón. Piensen ustedes en la novedad que era ver esta nueva forma geométrica para el país, una forma geométrica que llegaría a concretarse en el último año de vida de José Eustacio Rivera. Es decir, en 1924, cuatro años antes, Rivera no, eh, no estaba operando con este mapa, antes bien operaba bajo la ansiedad de que el mapa... Se recortara muchísimo más como se había recortado en 1903 con Panamá. Bueno, dejem, eso dejemos, dejemos en, ese, en esa expectativa publicitaria y estos desplazamientos geográficos que marcaron la vida de, de Rivera y los cambios históricos que vivió transformaron también durante su vida la propia idea del poeta. El gran biógrafo de Rivera, lo estoy viendo ahí en los comentarios, algunos de ustedes ya lo han mencionado, Eduardo Neales Silva, dice que a Rivera le había tocado vivir en suerte entre dos épocas, a compás de dos ritmos de vida, y que esperaba ser poeta y también algo más que poeta. Eh, los poetas y abogados, antiguos maestros explicativos de una realidad más estática, eran conscientes en la década del 20 de que los excedía esta nueva forma de ser para el movimiento. Piensen ustedes que en la década del 10 y del 20 se introducen los automóviles, eh, hay, hay los, los primeros conatos de tramways, de, de luz eléctrica, eh, hay una pequeña euforia con ferrocarriles que viene desde finales del siglo XIX, eh, y hay que. Mantenerle el paso a esta modernización que se narra a sí misma desde los discursos médicos, ingenieriles, de la moda. La revista Cromos de, los, de la década del 20 es la que mejor ilustra la, el, el espejo ideal en la cual se ve esa Bogotá de la modernización y desde la cual Rivera escribe por lo menos parte de la novela que comienza en Sogamoso y va a terminar en Ney. Entonces, los poetas como Rivera en la década del 10 y el 20, sin dejar de ser poetas, se adaptaron y respondieron a estas nuevas formas de la velocidad. Eh, y eran conscientes que tenían que ser poetas, pero también algo más que poetas. El libro de sonetos de Rivera, Tierra de Promisión, de 1921, es un libro de, que compila sonetos de Rivera de la década del 10, a pesar de describir, como lo dice el título, una Colombia por venir, una. Colombia, que promete una Colombia promisoria, es un libro que responde más a formas literarias del pasado, es un libro de sonetos y por el contrario, La Vorágine es una novela que arroja a, nos arroja como lectores a descubrir una Colombia que ignoramos pero que existe allí, está en el presente y viene de un pasado inmediato que es el del boom de la extracción del caucho. Y el título La Vorágine, Evoca ese movimiento, diremos algo así como inverso a la supuesta fuerza expansiva de la modernización. Si pensamos que la modernización es aquello que orgánicamente se expande, como si la grilla de la ciudad parte desde el centro y va expandiéndose hacia las márgenes, lo mismo que el tren va expandiéndose para comprimir el espacio y el tiempo y acercar los diferentes territorios, la vorágine tendría tendería a ser una fuerza contraria, es lo que succiona, atrapa, engulle, es una especie de remolino fluvial que nos quita la agencia eh, y nos lleva casi a, a la muerte. ¿no? Eh, y en ese sentido, la apuesta estética y política de Rivera en la novela es futurista, de, tanto en, la, en el lenguaje como en la temática. Eh, como en, la, en el propio armado del texto, como veremos. Bueno, paso entonces a la segunda parte. Eh, ya les di un contexto muy somero de Rivera, de, del Huila, del viaje a Bogotá, de la, de la generación del centenario eh, y de, las, de los cuestionamientos que de alguna manera hacía Rivera a, a su tiempo. Ahora entremos un poco más en la novela. En la novela, antes que proyectarse un futuro de esperanzas como el que compartió con sus contemporáneos en 1910, en la vorágine eh, Rivera vuelve a los horrores del boom cauchero que habían conocido su cenit a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Para la década de los años 20, el comercio del caucho amazónico había sido prácticamente reemplazado por la industrialización. Del caucho en las colonias inglesas de Sri Lanka. Eh, hay un libro fenomenal de Goodman que se llama, eh, si recuerdo bien, Un ladrón al fin del mundo, que cuenta la biografía de Henry Wickham, eh, que es un espía botánico que, por cuenta del imperio inglés, saca las semillas de la E.B.A. brasiliensis, de la. De, de cerca a Manaos y se las lleva al Jardín Botánico de Londres, al Kew Gardens, allí las analizan, las domestican y las plantan en Sri Lanka para hacer estos grandes complejos plantacionales donde logran arrebatarle el monopolio, cuasi monopolio cauchero a los varones caucheros como el infame Julio César Arana, que era quien controlaba, entre otros varones caucheros, la extracción del caucho al costo de enorme de vidas de colonos y de indígenas. Entonces, para la fecha de la publicación de la novela, la llamada Casarana, este epicentro de los horrores desatados por la extracción del caucho sobre las poblaciones indígenas, era entonces una empresa ya quebrada que a pesar de haber perdido su poder económico y haber sido expuesta en todo su poder criminal por intelectuales como el irlandés Roger Casement, o por periodistas peruanos como Benjamín Saldaña Roca, acumulaba todavía un poder político importante en la provincia amazónica de Loreto, en el Perú. Eh, para quienes hayan seguido la, digamos, la, la historia post-vorágine, eh, se firma el Tratado Lozano-Salomón en el año 24, se ratifica por el Perú en el año 28, pero luego en el año 32, después de un golpe de Estado. Eh, del general Sánchez Cerro en contra de Leguía, el presidente peruano, se desconoce ese tratado y comienza la guerra colombo-peruana, que como ustedes saben va de entre, del 32 al 34 más o menos, y donde la vorágine va a jugar un rol fascinante, porque muchos soldados andinos que viajan al frente de guerra van a llevar en sus faltriqueras la vorágine y van a escribir memorias, como las de Arturo Arango Uribe, donde relata sus experiencias como soldado, vistos a través de los lentes de Rivera. Eh, yo tengo un pequeño texto para quienes estén interesados en que analizo las memorias de los soldados eh, como lectores de la vorágine. Entonces, el año de, del 24 eh, de la publicación de la novela es uno de gran tensión internacional para Colombia. El Tratado Lozano Salomón se firma, como decía, en el mil, 1922. Allí se reconocen como colombianas las posesiones entre los ríos Caquetá y Putumayo, lo que es hoy el departamento del Putumayo, más o menos pero para el año de la publicación de la novela, el 24 todavía no se había ratificado ni por el Congreso de Colombia, solo hasta el 25 sería ratificado, ni por el peruano que lo ratificaría solo hasta el año 28. Eh, recuerden ustedes que Rivera fue un par parlamentario muy activo y que conocía el intríngulis de eh, los pulsos políticos en torno a la cuestión diplomática. Esto muestra que antes que ser un relato extemporáneo sobre los hechos ocurridos a comienzos del siglo, la vorágine es también un llamado al presente, por un lado, a que el Estado no descuide sus procesos diplomáticos que todavía están en curso con el Perú, como vimos con estas ratificaciones pendientes, y por otro es desde luego una descarnada invitación a evaluar los horrores de la civilización occidental en la selva y a reconocer lo que le cabe de culpa a Colombia en ello. Rivera siempre sintió la frustración de no ser escuchado, primero como, eh, como periodista, luego como parlamentario y luego como eh, comisionado eh, en, en, uh, en la expedición que trató de hacer el Tratado de Límites con Venezuela. Así que tiene mucho sentido que La Vorágine sea una, una, una novela que le da curso a estas frustraciones en la comunicación. La novela está llena de cartas no respondidas, de informes falsificados, de fragmentos cuyo original se desconoce, de mapas deficientes, de personajes que son ciegos o que se hacen los ciegos para no ver o que ocultan una realidad atroz. Así que Rivera, como abogado en la novela, construye una especie de, de expediente donde ensambla un, una especie, llamémoslo y voy a explicar esto un poco más, un archivo ficcional. Eh, donde legitima una denuncia y arma una demanda para que el Estado colombiano atienda a los territorios de frontera y proteja a los colonos indígenas de los horrores del boom cauchero en la selva. Eh, acá, Juanjo nos comparte una fascinante imagen de una campaña publicitaria hecha por la editorial Cromos eh, con, con Rivera. Para anunciar la publicación de la novela. Esta es una campaña que sale en prensa durante agosto y hasta septiembre. La novela va a salir en noviembre de 1924. Así que eh, fíjense ustedes que Rivera, como comunicador, también estaba muy atento a las formas de la velocidad de la prensa y del discurso publicitario eh, que tenía auge en esos momentos, ¿no? De cómo usar la prensa para generar expectativa. Como un perito en las comunicaciones, Rivera sabía que debía intentar comunicarse con un público mayor, más amplio y hacerlo de una manera empática, eficiente, emocional, acercando los hechos del suroriente y del sur del país al centro y al, y al mundo andino y eh, colombiano. Eh, decía que la novela es un archivo ficcional. Sí, Juanjo, pasemos a la siguiente. Eh, esa, esa palabra es un paradojal, ¿no? un archivo ficcional, eh, una verdad que es de mentira, eh, esa es una de las muchas paradojas de una novela en donde la locura y la fiebre dicen la verdad, porque es una novela que está compuesta, entre otras cosas, por fotografías adulteradas, acá vemos dos con las que Rivera trama una, fic una ficción para contar mejor la verdad, me explico, esto es un poco denso, lo voy a desempacar. En la primera edición de la novela, estas son unas fotografías cortesía de la Biblioteca Nacional que pertenecen a la primera edición de Cromos de 1924. Eh, son fotografías, la primera se llama La mano izquierda, el cauchero Clemente Silva. Clemente Silva es un personaje de la novela y narrador fundamental de la segunda y la tercera partes del texto. La de la derecha se llama Arturo Cova en las barracas del Guaracú, foto de la Madonna Zoraida Irama. Arturo Cova y Zoraida Iram son protagonistas de la novela. Eh, las dos fotografías inventan a personajes como personas eh, y son, re, eh, son en realidad eh, reusos o reciclajes. ¿Por qué? Es a mano izquierda, si ustedes prestan atención, esa foto que se llama el cauchero Clemente Silva, abajo tiene un pie de foto. Medianamente borrado, un borrado a medias por Rivera, donde dice Manaos. Ese fue, esa fue una postal que él compró en su paso por Manaos, donde también se hizo a muchos libros brasileños que alimentaron su novela. De muchas maneras, la vorágine es una novela brasileña, por eso es tan feliz la coincidencia que en la, en la próxima Feria del Libro de Bogotá, el, el país invitado vaya a ser Brasil para acompañar a Rivera en su centenario y a mano derecha evidentemente quien está sentado en esa maca no es Arturo Cova que es un personaje de ficción sino que es el propio José Eustacio Rivera después del fracaso de la Comisión de Límites o de su participación en la Comisión de Límites con Venezuela, él hizo un viaje por la Amazonía y del cual emergió esta foto entonces estas fotos intervenidas eh, podemos pasar a la siguiente Juanjo lo mismo que el prólogo, por ejemplo, donde José Eustacio Rivera inventa ser secretario de un ministro, del cual nunca fue, eh, y también un fragmento de una carta de Arturo Cova, una carta que nunca aparece en la novela y que crea una especie de archivo paralelo a la novela, de la cual la novela extrae fragmentos, una novela muy fragmentaria que habla también de los cortes, mutilaciones, los horrores que ocurren en la novela misma. Eh, todo este archivo ficcional. Trata de legitimar el texto, de incrementar su urgencia, hacerlo más verdadero para impactar mejor a los lectores con un redoblado sentido de empatía. Eh, así podían viajar más efectivamente, más eh, afectivamente también las voces que él había escrito, compilado y editado en su novela. Lo mismo se puede decir también de otros materiales, de otras, de otras ediciones de la novela. Juanjo, si podemos pasar a la siguiente. Este, por ejemplo, es un mapa de la quinta edición de la vorágine que hizo Rivera. ¿Podemos pasar a la siguiente, Juanjo, porfa? Acá lo vemos un poco más grande. La, la quinta edición de la vorágine la hizo Rivera en Nueva York, en una editorial que él fundó llamada Andes. Eh, esta es una historia que, que no habrá tiempo acá de tocar, pero Rivera, siguiendo con la línea de este gran comunicador, quería llevar la novela al cine y sabía que hacerlo era viajar él mismo a Nueva York, hacer traducir la novela. Como finalmente lo hizo, no alcanzó a leer las últimas pruebas, pero murió antes de ver la impresa. Eh, salió eh, a comienzos de la década del 30 la novela en una edición, en una eh, traducción excelente. Eh, y acompañó esa quinta edición de cuatro mapas. Uno de ellos es este, Ruta de Arturo Cova y sus compañeros. Pero, Juanjo, devolvámonos a la siguiente para hacerle un zoom in a ese mapa. Ese mapa, como lo ha descubierto Margarita Sergio y Erna Bonderbalde en su última edición, eh, en la edición, la reedición que hicieron de la vorágine para el centenario, que recomiendo muchísimo que ustedes se hagan una copia para disfrutarla durante el 2024, que se viene, regálensela como un como un autorregalo de Navidad. Allí Margarita Sergio y Erna Bonderbalde han descubierto que Rivera metió en el mapa de sus de, de esa quinta edición lugares ficcionales como la Maporita, que es la hacienda donde se queda Arturo Cova y Alicia en su viaje en los Llanos, cerca al río Meta o los siringales del Yaguanerí, que son plantaciones, no, no plantaciones, sino bosques o segmentos de bosque amazónico donde había mucha... Mucho árbol del caucho, esa, ese siringal, eh, siringa era también eh, caucho, eh, no existe, ¿no? Entonces, esa es otra manera de fabricar este archivo ficcional, de darle una textura eh, más próxima eh, y más verdadera, paradójicamente, a través de, de la ficción. El, el hilo narrativo que permite reunir. Todo este mundo fragmentario hecho de prólogos, de cartas, de fotografías, de mapas, es una historia de viaje sin retorno, es una aventura. La Vorágine es una historia de una pareja que se fuga de los Andes hacia el llano y luego hacia la selva. Arturo Cova es un poeta blanco, andino, civilizado. Rivera, en un gesto genial, hace que Cova sea tolimense. No sea bogotano, sino tolimense, y lo descentra, y eso es bastante interesante. Y su pareja, Alicia, es una mujer de clase alta bogotana. La relación de ambos no es aprobada por los padres de ella, ya que estaba comprometida con un eh, rico y viejo amigo de la familia. El escándalo de la fuga de estos dos amantes se potenciará en los llanos cuando se enteren que Alicia va con dos meses de embarazo. La novela sigue la gestación de una criatura, son siete meses que dura mientras van por los llanos hacia el guainía, eh, pero se extiende a otros lugares, ¿no? Eh, va a pasar también a través de otras voces, como la de Clemente Silva, por la geografía del Putumayo, por Iquitos, por Manaos. Es una novela de una, de una enorme compresión eh, eh, espacial y se extiende. Eh, Digamos, es una novela planetaria de algunas maneras porque el comercio del caucho hacia el norte global para hacer eh, automóviles también lo es. Eh, así que Cova y Alicia descienden de las alturas andinas a los valles cálidos. Eh, ese descenso, ese viaje vertical es un viejo tópico de la literatura colombiana. Eh, comienza en Caldas eh, y va hasta los trabajadores de Tierra Caliente, de, de Rivas. Eh, pero como ustedes saben, hace parte de Isaacs, hace parte de Eugenio Díaz, hace parte de Candelario Beso y todo el costumbrismo está construido sobre ese viaje vertical. Pero acá no se trata de un descenso de unos bogotanos que civilicen efectivamente la, eh, lo que llaman los bogotanos mismos las tierras calientes, sino al contrario, la selva, el llano, eh, se ven como un lugar lleno de historias, lleno de personas. Eh, como un lugar de aprendizaje y de transformación. Así que, como lo dijo la profesora Silvia Moloy en un artículo fenomenal de los años 80 sobre la, la vorágine, el viaje de Cova lo transforma en una fe, desde un afectado poeta a un intelectual que denuncia los horrores del comercio cauchero en la selva. Y lo mismo puede decirse de Alicia, de ser una señorita bogotana que se congestiona con el calor llanero pasa a ser una mujer que se enfrenta cuchillo en mano con los varones eh, caucheros como Narciso Barrera. La novela consta entonces de tres partes, una en los llanos, dos en la selva y cubre un territorio enorme, como les decía. Eh, la primera parte ocurre en los llanos del Casanare y su mundo es el ato ganadero y la frontera abierta. Allí encontramos colonos, desertores militares, especuladores con reces, pero también arrochelados, es decir, fugados, que encuentran en ese mundo libertad, eh, más allá de las ataduras del Estado y las estrecheces de la comunidad nacional. Es el caso de personajes inolvidables como Sebastiana y su hijo el Molato Correa, quienes no se sienten colombianos ni venezolanos, sino llaneros. Eh, y también evidentemente es el mundo de los guaibo, de los sicuani que resisten el avance del mundo occidental sobre ellos eh, y también son asesinados en infames guaibiadas que documenta Rivera. Que son cacerías de humanos, de indígenas por colonos y llaneros, eh, y fueron, digamos, masacres que se extendieron hasta las décadas del 50, 60 y 70 del siglo XX. Pero también los llanos es el mundo de la mercancía, no es solo la selva, el mundo del caucho, sino en los llanos ya encontramos que las plumas de las garzas son eh, perseguidas. Por los personajes de la novela para enviarlas a Europa a decorar sombreros durante eh, la Belle Époque de entreguerras en Europa. Así que las plumas de alguna manera ya anuncian el caucho por venir en la segunda y la tercera parte. En la segunda parte pasamos del caballo y los vastos atardeceres del llano a la canoa y a la selva cerrada de la selva. Eh, y ya ne necesitamos a los romberos o a los brújulos, aquellos que marcan el rumbo por la infinidad de caños y de, y de ríos que pueblan esta parte como lo vemos allí en estos mapas no este mapa que estamos viendo es un mapa sumergido es un mapa fluvial de alguna manera no es un mapa con andes como el que habíamos visto de, de altura, sino que es un mapa plano donde son los ríos los que dictan una espacialidad muy diferente a la de los movimientos retráctiles del tren, donde se viaja de un lado para otro con la misma velocidad y el mismo tiempo. Y los ríos tienen su propia eh, espacialidad y pueden dar vueltas eh, sin hacer e efectivo el espacio. Este este mundo de, de la selva, de la segunda parte, es lo que Erika Beckman eh, ha denominado la realidad de la agroexportación. Es decir, la selva se ve como el cuarto de máquinas del capitalismo, no como algo ajeno al capitalismo, es su trasbambalina, es donde se recolectan los insumos vendidos como llantas para los automóviles en las grandes ciudades. Y la selva de Rivera no va a ser un mundo deshabitado, como no lo fue el llano, sino es un mundo pobladísimo por la diáspora indígena desplazada por el enganchamiento laboral, laboral y también por libaneses, franceses, italianos, brasileños, argentinos inclusive, peruanos. Es una selva cosmopolita. Eh, y bueno, yo quisiera parar acá eh, la, la segunda parte y terminar con la tercera. Me, me he extendido un poquito. Quiero decir una última cosa. Eh, sobre los mapas. Juanjo, ¿puedes adelantar una, por favor? Eh, ¿Una más? Acá vemos estos dos mapas, un croquis de Colombia, la ruta Arturo Cova y sus compañeros, que como les decían, hacen parte de la quinta edición de la novela. Son mapas que son usados no para identificar cuál es la ruta Arturo Cova, ¿no? es muy difícil, inclusive con una lupa, seguir el, el trayecto, inclusive los nombres en este diseño eh, que haría... Baviar a diseñadores gráficos porque es de una belleza enorme. Se ven la, los nombres de Colombia, Venezuela, Ecuador ir dando la vuelta como si se tratara de un mesmerismo, como si nos estuviéramos metidos en una alucinación, en una vorágine que nos va chupando. Bueno, esa estructura de la vorágine que copia acá visualmente Rivera, bueno, no sabemos quién diseñó estos mapas, no están firmados, eh, copian la forma de la deuda en la selva. Eh, el sistema de, del caucho operaba con el endeude, con darles mercancías a cambio de, eh, de trabajo. Eh, pero era un sistema en el cual los peones y los indígenas no podían pagar nunca la deuda, sino que se iban hundiendo más y más en la deuda de tal manera que heredaban la deuda a sus descendientes. Eh, ese es un laberinto de... De, a creencias, ¿no? Se debe constantemente y no hay forma de salir de esa deuda, se está atado, es lo que llama el peonaje a la deuda, Michael Tossig, en un libro que recomiendo mucho, que se llama Chamanismo, Colonialismo y el Hombre Salvaje, traducido hermosamente por Hernando Valencia Goelkel, eh, para Norma, eh, hace unos años ya. Eh, bueno, dejo ahí esa, esa segunda parte y quiero hacer un par de reflexiones eh, sobre la vorágine hoy. Eh, sobre todo desde la ecología. La novela de Rivera es de un ecologismo precursor. Nos hace conscientes de que los mosquitos pican a los hombres mientras estos pican a los árboles para después picarse a machetazos entre sí mismos para conseguir más caucho. Es el lenguaje de la novela el que nos, nos revela las continuidades entre árboles y hombres, en su delirio enfebrecido cuando tiene... Eh, paludismo, Arturo Cova o Clemente Silva, sus voces a veces se confunden y el lector se pierde como en este laberinto que les contaba, se expresa a través de un lenguaje parecido a la locura que es, en otra paradoja de la novela, el lenguaje para contar la verdad del horror cauchero. Eh, esa aparente contradicción, la locura que habla con el lenguaje de la verdad, es una más de las formas con que la novela mezcla y pone en cuestión esas fronteras o esas diadas eh, tan, tan fáciles y tan engañosas entre civilización y barbarie, entre colonizadores y colonizados, entre cultura y naturaleza. La Vorágine es una novela sobre el movimiento de personas eh, y sobre el movimiento de commodities, claro, pero no la celebra necesariamente. El caucho produce llantas para automóviles, pero también produce, en, desde el costado de la producción, desde, desde el costado de la del procurar el caucho mismo, produce a torturados, extraviados, forzados en vida. Eh, Rivera cuestiona entonces las correspondencias tan habituales en nuestro pensamiento entre viaje y conocimiento, en celebrar al viajero como aquel que gana conocimiento a cambio de nada. Eh, la novela nos abre a otras maneras de conocer y a conocer también desde estar quietos lo que marie Luis Pratt ha llamado los viajados, aquellos que hacen posible el viaje de los viajeros. Por ejemplo, una cita, una escena icónica de la novela en, el que, en la que Clemente Silva se pierde eh, con unos caucheros que deciden fugarse de la selva. Él está perdido. Los caucheros que lo acompañan han muerto, y después de vagar dos meses entre los montes, convertido en un idiota, dice la novela, ausente sus sentidos, animalizado por la floresta, pone en práctica, decide poner en práctica el conocimiento que ha adquirido en la selva. Detiene un día los ojos sobre una palmera de cananguche y se da cuenta que esa palmera sigue la trayectoria del sol. Recuerden ustedes que la copa de los árboles es tan tupida que no se puede ver el sol. Luego quieto, mirando durante horas la palmera de Cananguche, Silva sabe o logra conocer la dirección exacta en la cual se encuentra. Con esta observación pone en práctica un conocimiento local. Esa palmera está estática, pero le da idea de su entorno, lo conoce. Así, Clemente Silva logra encontrar la salida y puede salvar su vida. La novela nos propone seguir al rombero, al brújulo, como lo llama eh, este hombre que dicta rumbos, seguir a Silva para aprender a ver en la naturaleza una clave para entender el mundo. Eh, en una escena en la que Arturo Cova, el protagonista, está tendido a los pies de un árbol, delirando de fiebre, oye que los árboles le hablan y los árboles le dicen. Picadlo, picadlo con vuestro hierro para que experimente lo que es el hacha en carne viva, picadlo aunque esté indefenso, pues él también destruyó los árboles y es justo que conozca nuestro martirio, dice la novela. Esta es una máxima ecológica inolvidable que se concreta o se hace más, pongámoslo, más publicitaria o más efectivamente comunicable. Eh, en la tercera, al, pre, al principio, la tercera parte de la novela, en la que conoce la crítica como el lamento del cauchero, donde hay una voz que grita: Yo he sido cauchero, yo soy cauchero, y lo que hizo mi mano contra los árboles puede hacerlo contra los hombres. Entonces, al terminar el texto, acompañando a Coba y a su grupo a internarse en la selva, sabemos que van oyendo a los árboles. Viendo las señas, escuchando los murmurios, dice la novela, esa extraña frase, palabra que ya casi no se usa, porque dicen cosas, nos, nos hace esa confidencia la novela. Oír a los árboles o ver en los árboles la historia de los hombres, pero más que la historia de los hombres, la historia de los árboles mismos, es una de las más importantes enseñanzas de la novela y a la vez una de las claves para disfrutar de su lectura hoy. Bueno, dejo ahí. Mil gracias. Eh, por la escucha, el tiempo y la atención. Juanjo, yo creo que podemos abrir un poco a, a recuperar algo de las preguntas que veo que hay que hay varias. Eh, pues en primer lugar, muchas, muchas gracias, Felipe. Este, bien, desde la Biblioteca de Pasto nos hacen esta pregunta: ¿Cuál es el legado literario y cultural de José Eustacio Rivera en la actualidad? ¿En qué medida su obra sigue siendo relevante? ¿Cuál es la importancia de estudiar y valorar la obra de José Eustacio Rivera en el ámbito académico y cultural? Muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, mil gracias. ¿Queremos, queremos eh, compartir un par o arrancamos con esta, Juanjo? No sé cómo lo... ¿Hasta qué horas tenemos? Hasta podemos tener 10, 15 minutos y ah, bueno. también hay un par arriba muy interesante. Perfecto. Bueno, yo comenzaría con esta. Eh... Podría usar, digamos, un lenguaje un poco de época, de la época de Rivera, para decir que eh, la vorágine y Rivera son altos valores de la nacionalidad. Eh, tienen muchísimo que decirnos eh, sobre Colombia, sobre su descuido de, de los territorios eh, allende de, de, del triángulo que componen eh, Bogotá, Medellín, los Santanderes, Cali, eh, ese mundo más allá. De, eh, de lo habitual pero que es igualmente o más importante es aquello que Rivera nos invita a conocer pero no a conocer con, 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 uh, con herramientas que traigamos de los Andes mismos o del centro del país sino prestar atención a aprender a escuchar a mí me parece que hay una línea de intelectuales colombianos que han sabido escuchar, hay una línea riveriana eh, que va de la mano digamos de, de Falsborda eh, hay, de Alfredo Molano, por ejemplo, hay una, una línea de grandes escuchadores, llamémoslos desde de, de ese lado. Eh, y es, son preguntas bastante amplias. Yo diría que estudiar y barular la obra de José Eustacio Rivera es también, por eso me gusta tanto que el Ministerio de Cultura haya hecho una cátedra eh, Rivera para hablar de las relaciones de Colombia con su naturaleza. Porque me parece que ese es el legado mayor, cómo pensar la naturaleza, no solamente desde un lugar antropocéntrico, no pensarla simplemente con la, como la historia de los hombres, que es importante, la historia de los humanos, digo, sino como un lugar que nos antecede y nos sucede. Tomás González, que es otro escritor de, de la naturaleza colombiana muy fino, eh, siempre nos invita a pensar que nuestras miserias a veces le son indiferentes, a veces no, siempre le son indiferentes a la naturaleza. Eh, pensemos por un momento en, en que la historia de la humanidad comienza a las 11 y 59 de la noche del 31 de diciembre. Nosotros somos una gota en el océano de la historia de este planeta. Yo creo que Rivera apunta a ese gesto de humildad al darle esa grandeza a, o que veamos la naturaleza como algo que, que nos excede de una manera que nos debe hacer reflexionar. Es una pregunta tan grande que nos podemos sentar mucho tiempo a conversarla. Juanjo, ¿qué más ves ahí? No te oigo. Nos, nos pregunta Gabriel Cortés: Importante aproximación a la obra desde sus fuerzas sociales, económicas y culturales para leerla hoy. Muchas gracias. ¿Qué sabes de la segunda novela y una posible conjura en Nueva York? <laughs> Gra gracias, Gabriel. Es una gran pregunta. Existe una novela eh, del de, eh, apellido de Salazar. Eh, ay, eh, olvido ahora el nombre de la novela. Que eh, trama, o es una trama, una novela histórica sobre la estancia de Rivera en Nueva York. Ay, se llama eh, Boris Salazar. Búsquenlo en, en Google: Boris Salazar, eh, La Segunda Selva o La Otra Selva. Eh, y allí eh, se dice algo bastante interesante lo que Rivera estaba escribiendo una novela sobre el petróleo que se iba a llamar Mancha de Aceite eh, fruto de sus investigaciones en las concesiones petroleras eh, tanto en, en Venezuela como en Colombia y que las propias compañías petroleras atentaron en contra de su vida de manera exitosa y de allí su muerte eh, esto no se ha podido probar eh, Ahora estamos sacando un libro que tiene el mismo título de esta charla con Jennifer French, eh, una compilación de artículos con ocasión de los 100 años de la vorágine. Se llama, como les decía, tal como está, eh, charla. Y allí la crítica eh, literata, historiadora Carmen Millán de Benavides logró recuperar los documentos que tenía Rivera en su departamento de Nueva York en el momento de su muerte. Se hizo un inventario de esos documentos, van a aparecer en esa. En ese libro compilatorio que va a salir para la Feria del Libro, y allí no se encuentra ningún manuscrito que él hubiera estado desarrollando sobre el tema del petróleo. Eh, es posible que, digamos, si uno se pone en una lectura paranoica, es posible que se lo hayan llevado. Eh, lo que sabemos es que Rivera sufrió y había, venía sufriendo unos dolores de cabeza intensos y le dio un aneurisma finalmente. Fatal en diciembre de 1828. Eh, el poeta, por último, eh, Gabriel le comentó que el poeta José Juan Tablada, que tenía, el poeta mexicano, tenía un gran humor, decía que una flecha de curare amazónico había llegado hasta Nueva York para para llevar a, a Rivera al, al último sueño, eh, que me parece que es una butad, una especie ahí como de, de tópico medio telúrico y, y de humor. Pero bueno, eso es lo que podría compartir sobre eso. Gracias, Gabriel. Eh, Gabriel Ruiz Reveladas, que estuvo muy activo, nos pregunta cuál fue la relación ideológica y política de Justa, José Eustacio Rivera con la institucionalidad de su época. y Gracias, Gabriel. Eh, bueno, muy compleja. Eh, Eduardo Neales Silva, cuya... Eh, Biografía, yo supongo que usted conoce, la editó en, en los años eh, 50 el Fondo de Cultura Económica, es la mejor biografía que existe hasta el momento. Ojalá el, eh, ojalá el Fondo por el Centenario se anime a reeditarla. Rivera venía de una familia conservadora, eh, se consideraba y se definía a sí mismo en entrevistas como tradicionista, es decir, eh, afecto a, a, lo, a valores conservadores. Eh, pero él mismo reconocía que era muy diferente el ser tradicionista para la generación de Caro y de Cuervo, a quienes admiraba y lo decían en entrevistas, que para su generación que había vivido la hecatombe de la Guerra de los Mil Días y la, y la secesión de Panamá. Eh, así que eh, de, de ese tradicionismo yo creo que le quedó el, un, un patriotismo y un nacionalismo eh, visto desde el Huila, que es bastante atractivo en ese sentido, eh, pero era tradicionista también en las formas eh, literarias, digamos, fue, fue muy crítico de la generación de los nuevos, a pesar de ser, para mi gusto, un poeta casi vanguardista o vanguardista completamente en su novela, es una novela que se va desarmando. Eh, por último, podría decir que Rivera fue un hombre muy activo en el Congreso, pero muy incómodo, eh, se lo nombró parte de la comisión de límites con Venezuela y allí él mismo desarticuló esa comisión porque le parecía que era un engaño para la nación, que allí no se estaba haciendo nada. O sea que no era, llamémoslo, un, un funcionario político obsecuente, sino una voz muy temeraria y muy valiente. Eh, así que si me tocara apurarme con una respuesta, diría que era alguien bastante incómodo eh, para la institucionalidad, pero hablando desde la institucionalidad misma. Hay, hay muchas preguntas, esta me llama particularmente la atención, yo creo, es sobre el manuscrito. Sí, está, ¿cuál fue el nombre original de la vorágine? Ruth, ver esta es como una pregunta que obsesiona a todos los riberianos. Está el manuscrito allí en la Biblioteca Nacional, eh, Camilo Páez Jaramillo, que es otro riberiano indomable. Eh, propuso en algún momento, y ojalá que haga el llamado para el centenario. Eh, para eh, esa primera página del manuscrito aparece el nombre tachado. Miguel Rachisla, íntimo amigo de Rivera, el, el poeta modernista que ustedes conocerán, eh, corrigió muchas partes, le ayudó a corregir a Rivera muchas de las partes. Y él, Miguel Rachisla, se arroga la genialidad de haberle dado el nombre de la vorágine, entre otros nombres. Dice, él, esto no sabemos porque Rivera muere en el año 28 y esto lo escribe Miguel Rachisla en el año 48, eh, para los 20 años de la muerte de Rivera, pero lo que sí sabemos es que el manuscrito tiene el título tachado y vuelvo a Camilo Páez porque él tiene una propuesta genial que es, hay unas máquinas cuyo nombre ahora olvido, que pueden ver las diferentes capas de los escritos y que hay debajo y que hay en el envés, de los manuscritos. Y allí podríamos saber cuál era el título original. Bueno, original o el título anterior, o no sabemos cómo llamarlo hasta que lo veamos, pero sería una invitación, ahora que estamos con la Biblioteca Nacional, a hacer esa especie de develamiento tecnológico eh, o de viaje en el tiempo para ver qué, qué esconde esa tachadura de Rivera en el manuscrito original. Bella, bella pregunta, Ruth, gracias. Quería aquí hacer una pequeña presentación de, de mi pantalla solamente para, para mostrarles cómo buscar en la, en la biblioteca nacional justamente el manuscrito, escriben en vorágine, entran en a bibliotecanacional.gov.co, vorágine le dan clic en biblioteca digital, eh, no sé si ahí sigue apareciendo mi pantalla sí. y en este primero el de 1922 el rm617. Eh, pueden pues, ver una herramienta para, para cualquier eh, investigador o curioso Justamente el manuscrito digitalizado Y como lo mencionaba ahorita Rutherford y, 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 y Felipe Pues se puede ver aquí el tachón de, de la oraje El nombre que, que iba a tener Como pues, con el famoso inicio de la carta y antes... Allí está toda la vorágine, su manuscrito original, que pues, plásticamente es, es bellísimo. Entonces me regreso, dejo de presentar mi pantalla. En esta pregunta me pareció interesante, Felipe. Sí, se la proyecto. ¿Cómo motivar la lectura de la vorágine en los estudiantes de secundaria? Aunque esa mirada de ecologista me pareció fenomenal. Karen Johanna, mil gracias. Qué pregunta tan hermosa. Yo soy eh, también eh, profesor y me estoy preguntando por, esta, por estas cuestiones muchísimo. En la edición, en la compilación que estamos haciendo con la profesora Jennifer French para el Centenario, incluimos eh, una adenda donde hay materiales para llevar la novela al aula. Eh, entre ellos, eh, preguntas de discusión, pero también pequeños, no resúmenes. Sino contextualizaciones para cada una de las partes, para que los estudiantes entren un poquito en calor antes de, de sumergirse en la selva. Yo diría que las lecturas más que acercarían más a los estudiantes, aparte de la ecologista, que me parece de la mayor importancia, es una lectura de género. Es una novela que tiene un protagonista machista, eh, patriarcal, insoportable, pero que es teatral, duda de sí mismo eh, está lleno de eh, de pequeñas inseguridades que los otros personajes le sacan, eh, lo cuestionan los otros personajes, él mismo se cuestiona como hombre machista eh, y muestra todas sus sus debilidades entonces por una parte como crítica a la masculinidad es bastante interesante y por otra tiene personajes femeninos muy fuertes eh, tiene Zoraida Iram que es esta inmigrante libanesa que hace una fortuna eh, con el caucho, que no sabe escribir en español, eh, pero que se sirve de diferentes tretas para hacerlo, eh, que es una superviviente y que de alguna manera la novela la compara con la selva misma. La selva, leída desde un lugar de género, también es muy interesante en la novela. Esto sí tiene una gran historia crítica. Esta selva como esposa del silencio la llama eh, Rivera, entre otras metáforas para hablar de ella. Eh, pero es una selva con agencia, es una selva cuyos árboles se mueven y conspiran en contra de los, de los hombres. Eh, hay una escena fenomenal en que un personaje que se llama El Pipa consume yagé y tiene una alucinación en que los árboles caminan hacia las ciudades y hacen una tempestad tan grande que las destruye. Entonces desde el lado de género critica la masculinidad, ecologismo y también hay una línea muy, muy productiva que es la parte visual. Que yo traté de rasguñar acá porque yo creo que Rivera era como los grandes escritores ecológicos, un gran difusor del pensamiento científico, como Humboldt. Eh, era alguien muy atento a acercar la palabra escrita en diálogo con la imagen. Esto, los cineastas que han trabajado con la vorágine eh, lo han hecho bien. Existen adaptaciones, nunca se hizo esa soñada adaptación en Hollywood que quería eh, Rivera pero hay una muy buena en México que se llama La vorágine de los años 50 y hay un seriado que salió en Colombia en los años 80 con Frank Ramírez como Narciso Barrera, que vale muchísimo la pena, y hay una bellísima novela gráfica eh, que salió en Resplandor, eh, creo que se llama La Editorial, eh, ay caray, no la, me perdonarán, eh, se llama Resplandor Editores, si no estoy mal, con unas imágenes hermosas y eso acerca muchísimo a los estudiantes a ese mundo. Entonces yo diría, para resumir, la crítica de género, crítica de masculinidades, ecologismo y eh, cultura visual, yo creo que acercan bastante a los estudiantes a, a, estos, a estos temas. Pues yo creo que eh, eso es todo Felipe. Eh. Pues quisiera agradecerle por su tiempo, por haber respondido estas preguntas, por darnos un abrebocas de la vorágine, que, como lo mencionaba al comienzo, pues 2024 va a estar lleno de, de diferentes charlas, exposiciones, novedades editoriales alrededor de José Eustacio Rivera y su obra. y pues Es fantástico que podamos tener con esta aproximación general. Seguramente ya habrá un espacio para, para profundizar en otros elementos. Muchas, muchas gracias, Felipe. Juan José, mil gracias a ti, mil gracias a, a todos y a todas que comentaron con tanto entusiasmo. Me quedo con ese último comentario de Anjulí Chitara que pone acá qué maravilla la vorágine. Eh, eso para mí es, es lo más importante, que ustedes se lleven el entusiasmo para embarcarse en una lectura o en una nueva lectura de la vorágine que a mí me parece que es la novela del futuro de Colombia, no, no en la temática, sino que es la novela que más le puede hablar al futuro de la humanidad en tiempos de crisis climática porque es una novela que pone en contacto cómo se hacen las cosas y cómo se consumen y los costos que lleva hacerlas no es de alguna manera desmistifica la magia de la mercancía y nos hace ver los procesos que hay detrás de hacer una llanta de un carro por ejemplo eh, así que en fin con esa invitación los dejo y les agradezco mucho esta hora que le han regalado a, a la Vorágine y entusiasmense con el centenario. Gracias a la Biblioteca Nacional por todo el apoyo y sigan pendientes de ese libro que les comenté, La Vorágine eh, Centenario, un clásico latinoamericano. Y háganse una copia del libro de Margarita Sergi y de Erna Bonderbalde, una edición cosmográfica. Adiós. Hasta luego.